esta piqui piqui cuesta $1,000, unos $1,000 más o menos. Y aquellas de 150, 1,300 y $1,500. Esos son los precios de las piqui piquis. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en Chesalé, aquí es donde estábamos hace un mes y medio, que tuve que parar el viaje para ir a España, para Fitur y para lo de los bloggers. Y aquí quiero retomar otra vez el viaje y reanudamos la marcha. Hubo un vídeo que grabé y edité en su momento, hace un mes y medio, pero que nunca subí porque coincidió con la semana fatídica de los bloggers, que teníamos saturadas las redes y no quise ya subir más información. Total, os lo pongo ahora, a ver qué os parece. Y después os comento, porque va a haber un pequeño cambio en el mundo sin Iguan. Dentro vídeo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Bien, vamos directamente a empezar con el nuevo vídeo, que es un poco diferente hoy el formato. A ver qué os parece, luego si queréis lo comentamos. ¡Hala! ¡Vámonos! Hello, dama. ¡Hello, dama! ¡You just take me a photo! ¡Hello, dama! Damaris Auma Otieno. Now I'm here for 10 good years. 10 years? Yeah. 10 years? 10 good years. Come on, how old are you? I'm 36. 36? Yeah. Ah, you look younger. We are in Chesalé and we're gonna go to Gongoni. Gongoni, yeah. Your place. Yeah. It's not far, no? No, it's not far. It's not far. If you find a motorbike, you can go with a motorbike. But normally you go walking or you go by piki piki? In the morning, I come with a piki piki. Okay, and but in the evening? In the evening, you just walk. Okay, let's go walking. Good afternoon. Piki piki. ¿De serio vas? Pido disculpas por la imprudencia de ir sin casco, en chanclas, sin nada. Ok, let's go. Bye. Y tres personas en una piki piki y en una moto. Pero esto es África, es así. Piki piki to Gongoni. To Gongoni and piki piki. Yeah. This costs 100. Yeah, 100. No hit. No hit. Why don't you buy a piki piki? No money, Rafiki. My salary is not afford me to buy a piki piki. Okay. It's just only food for and then some school fees for children. Yeah, this is my way of going to home now. Gongoni. Gongoni. Lushima. Yambo. Umzi, mama name. Yeah, they're my friends. Hello. Nyanya. Yeah. My name is Lucy. I'm married. One husband, many children. They are almost 14. 14 children? Yeah. You have 14 children? It's a long story. Maybe she will explain it to you later. She'll tell you. Yeah. Hi. When I'm here, this is my mama. Sorry, Charlie. Take care of me. It's my daughter. She lose your sister. Hello. Hello. I'm Charlie. Charlie. Yes. Peter. I'm Peter. 17. I'm a mama. Karimu. Go. Kitchen? Yes, my kitchen. The TV, eh? Big TV. How much do you pay for this place? $2,000 per month. Yeah. Per month. You finish at school. An engineer. Engineer? Yeah. Wow. I have two daughters, okay, and one son. No, my husband, I kick it out. 10 budas now. I get for 30 per day. $120 per month. I think. You pay a piki piki every day? You every pay 100? My friend, that's why I can't do anything. Is it not possible to find a place
close to the Chechale? To the Chechale. No place for Chechale because no toilets, and then there is a noise of, because they are just drinking, so they have drinking. Noise. Who is drinking? The neighbors. They are using Nazi. Do you know Nazi? Alcohol called Nazi. When I have off days, I just cleaning my house, washing my clothes, and then rest. I'm going to church. I'm a Catholic. How can my children read? They can study their future life. That's why I'm working hard, because I don't want my children to be like me. And here there's a church. Can we go in or it's closed? No, it's closed. So this is the place you come here to pray? To pray. And it helps you? Yeah, it's helped me. If I have a problem, come to say, oh my God, help me. And it helps you? Yeah. God always helps us. I don't have any dreams. My memory is full. That's why I don't have a memory. No. I'm not happy with her. It was bad man. I bad man. Drunk. Drunk. I'm not a bit. He didn't drunk, just only me. And when I go back to job, where you been? Why are you late? Something like that. And me, I'm tired. It was difficult for you to kick him out? Or? No, it was not difficult. Because everything is me. Everything, even food, what children, so yeah. Now I have an opportunity because you are single. No? Oh, Chalia, Rafiki. Thank you very much. Even me also, thanks for coming to visit me. Even my neighbors now say, oh, karibu dama, oh, welcome, that's good. Yeah. Asante sana, Rafiki. Tutaona na tena. Bien, este es el vídeo que quería que vierais. Es la historia de Dama, una mujer africana, que por desgracia podría ser representación de muchas, y aunque no siempre es así, pero en la gran mayoría son ellas las que se encargan de trabajar, de cocinar, de cuidar a los niños, de educarlos. En zonas rurales, si no hay agua, por ejemplo, son las encargadas de ir a por agua. Yo grabé este vídeo en su día, me fui con Dama tan contentos, sin saber muy bien qué iba a salir, y salió lo que habéis visto. Pues Dama me contó su vida, salió el tema del alcohol, por ejemplo, que es un problemón en África, porque en cualquier país hay un alcohol muy barato. Entonces, también hay mujeres que beben, pero generalmente son los tíos los que se chuzan y, bueno, pues pasan de la familia y no curran, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la historia es que a raíz de este vídeo y de más cosas que ahora os cuento, ha llegado un momento en el que llevo mucho tiempo pensando que tenía que llegar, y es en el que fusiono dos cosas de mi vida. Una es la que vosotros bien conocéis, que es Iniwan, y otra es que desde hace 10 años formo parte de una asociación con la que principalmente ayudamos al desarrollo de zonas rurales a través del agua potable. Es decir, llevamos unos 30 pozos hechos. En breve nos vamos a meter en un proyecto muy ambicioso en el norte de Kenia, en Turkana. Y a raíz de ese proyecto, al que fui en moto y que vais a ver la próxima semana en el capítulo 20 y final, el que deberíamos estar viendo hoy, pero no lo vamos a ver, lo vamos a ver la semana que viene, vais a ver ese proyecto, y he pensado en haceros partícipes si queréis, es decir, daros la oportunidad de participar. Esto ha hecho que, ¿por qué no ya haceros partícipes de cualquier proyecto que acomete la asociación? Este año hemos decidido que, además de dar ayuda a través del agua potable, también vamos a empezar a hacer microayudas. Es decir, cuando nos encontremos con una persona que creemos que se merece un empujón, echarle una mano, y que no haya tenido la misma suerte que hemos tenido nosotros, pues vamos a intentar de alguna forma ayudarle. En este caso, en el caso de Dama, y por concretar, lo que he pensado es que, porque bueno, me chocó mucho en su momento que Dama paga un dólar para venir a trabajar por la mañana, y por las tardes tiene que caminar 8 kilómetros porque no tiene dinero para pagar otro dólar de transporte. Entonces, el mini proyecto que se me ha ocurrido es el siguiente, a ver qué os parece. Compramos entre todos una moto a Dama. Con esta moto ya Dama se ahorra el transporte todos los días, ya se ahorra un dinero. Pero luego aparte, el requisito es que la tiene que alquilar a un tercero, a un transportista, que mientras ella está aquí trabajando, esta persona se dedique a llevar gente, cosas, ¿no? Es un trabajo muy común aquí. Y con eso le va a pagar un dinero a Dama para que, pues, por un lado, mejora la educación de sus hijos, por otro lado tiene más dinero para ella, va a tener más tiempo porque va a poder ir y venir en moto siempre, y luego aparte le vamos a poner una pequeña cuota para que nos vaya pagando el microcrédito.
Esto, por supuesto, lo que saquemos de ahí lo reinvertiremos en un futuro en ayudar a otra persona. La fórmula económica que he pensado para este mini proyecto es el siguiente, a ver qué os parece. Entre moto, seguro de un año y casco van a ser unos 1000 euros, más o menos. Entonces, 400 euros los pone la asociación. 100 euros los pongo yo, porque, bueno, pues porque Dama ha salido en mi canal de YouTube, me cede sus derechos y porque ha trabajado un día conmigo y todo esto. Y los otros 500 euros me encantaría que los pusierais vosotros, pero a razón de un euro por persona. ¿Por qué? Pues porque va a haber más oportunidades. Entonces quiero que sea una cantidad pequeña que no cueste, simplemente que cueste el esfuerzo de meterse en PayPal o en la cuenta bancaria que ahora os digo, hacer la transferencia, nada más. Cuando hayamos completado los 1000 euros, se los mando a Justin, el dueño de este hotel, que ya es mi amigo y al que por supuesto le he comentado todo y está totalmente de acuerdo. Y él se encarga de comprar la moto, ponerla a nombre de Dama, hacerle el seguro y asegurarse de que Dama contrata a esta persona para que pueda ir pagando la moto y para que genere un ingreso extra para ella. Y este es un poco el dibujo y el proyecto. No sé si os gusta, si no os gusta, me encantaría también que me dejarais vuestra opinión sobre esto en los comentarios. Y no sé, yo creo que tiene sentido, ¿no? Que aparte de ver mundo y de pasárnoslo bien y que conozcamos gentes y personajes, cuando nos encontremos con alguien a quien le podemos echar una mano, que no nos cuesta nada, pues hombre, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? Está claro que el mundo no lo vamos a cambiar, eso es evidente. Pero bueno, mira, los que me seguís muy de cerca, no sé si os acordáis de Julián Cadenas, un misionero al que hice un reportaje en Madagascar, pues el año pasado, me parece. Él decía una frase muy bonita y que me quedo con ella. Las grandes ONGs, los grandes proyectos, los objetivos del milenio, todo esto tiene que existir sí o sí. Pero también es muy importante, decía Julián Cadenas, que todos hagamos un poquito, lo que podamos. Y de eso trata este blog de hoy, de que si os apetece podáis colaborar y aportar un poquito pues para mejorarle la vida a una persona que creo que no ha tenido la misma suerte que nosotros. Os dejo aquí un link con un post en el que explico todo esto bien explicado y desde donde podéis hacer el pago si os apetece colaborar. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Chao.